Hablamos de tiempos muy difíciles para la comedia. Estos son tiempos difíciles. Que alguien nos ampare. Buenas noches, buenas gracias, ¿cómo están? ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo está la vieta en el Marqueteatro esta noche? Chingón, tío Robert. Otro llenísimo con güeyes que murieron en el camino. Ya no compren si no van a venir, vale madre, ve estos güeyes. Ay, se murieron tres güeyes. Se murieron tres cabrones, qué mal pedo. No, pero a lo mejor ahorita llegan, a lo mejor fueron a comprar algo. Pues sí. Droga o algo. Sí. No, mira, en esta ciudad ya no se sabe, tío Robert. Sí. ¿No has visto cómo se están ya golpeando en cualquier persecución? Antes te podías pelear en el tráfico bien a gusto y decir, ch*** tu madre. Y ahorita sí te balacea, tío Robert, ahorita sí. Pero no como en Estados Unidos, güey. Ah, no. No, no, no. Sí se balacean más, bien culero, güey. Es que es más cara la bala, sí. Es más de primer mundo la bala, sí, ¿no? Sí, no, es buena bala. Aquí se agarran a machetazos. Que así se agarraron los pinches gringos, güey, así de, ah, soy un estudiante emputado en mi escuela. A machetazos. Maté cuatro, pero bien, como se debe. Como hombre. Sí, a machete. No, no con tanta pinche cosa. Automática, güey. Estamos de estreno. ¿Ah, sí, ya? Sí, mira. Esta playerita ya la conocían todos. Es la del tío Robert, qué bonita. Ah. Véanla. A ver, la cámara que venga a tomar aquí. Bueno, mira. Esta ya se había estado vendiendo. Se han vendido aproximadamente 16 mil piezas. Ay, no es cierto, son 14 mil. Pero hoy ya traemos el estreno de la del Cojito Feliz. Eso. ¿Ya vieron? A huevo. Ahora sí ya tenemos. Ya, hijo. La parejita. Nada madre. ¿Pero ahí por qué pisaba, al piso? ¿No? No, pues para que la vea la cámara, güey. Ah, ya. Es que aventaste primero la mía. Yo dijiste, hijo de la. Ahora sí, vámonos. Oh, hijo de tu puta madre. Ya, hijo. Eres muy lento, valedor. Maldita lentitud, güey. Ya te iba a dar en la madre. ¿Alguien la quiere de regalo? Pues no se va a poder porque está a 3.50. Léela. A ver, la mía, a ver, la mía. A ver, la mía. Ahorita se la vamos a dar de premio a alguien. A ver, ¿a quién entonces? Elige a alguien. Yo creo que a la más chichona de la cuarta fila. A la más promiscua de la fila 10. La promiscua de la fila 10. ¿Cuál es putona? Le preguntas. A ver. Estoy en la 11, dice la promiscua. Hola, ¿cómo te llamas? Wendy. Wendy, ¿mereces estar en la cuarta fila? Obviamente. Eso. Oye, qué bonitos. Sí, ¿verdad? Está precioso. ¿Bonitos qué, cabrón? La gente no está viendo aquí en el Marqueteatro. Mira, ¿cómo sirven las chelas ahora? ¿Ya las sirven en un patito? ¿Cómo ves? Ni un peso nos están dando. ¿Y ganamos dinero de eso en él? No, ¿dónde compraron eso? No, ¿en serio? ¿Ya lo sirven en patito? ¿Y esas galletas de patito? Ah, ¿son de ti para mí? Ay, qué linda. A ver, quítatelo. A ver, ¿cómo te llamas tú? Alex. Alex, ¿me está en la cuarta fila? Por supuesto. Eso, y aparte me trajiste unas galletas con forma de patito. Sí. Ve nada más qué cosa más chula, güey. ¿De qué sabor son? Vainilla. Ya está acá, fan de pato, ¿no? Así, no, saben a pato. Oye, muchas gracias, ¿eh? Aquí me las llevo. Cojito, entonces voy a la décima fila, la más. Ay, en la onceava hay una morra que está grite y grite mamadas, güey. A ver. En la 10. Oye, amiga, ¿te pueden cargar mis patitos y ahorita me los pasas? Gracias. A ver. Soy para contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Quién es la promiscua de la onceava fila? Y prende la luz. Ahí atrás, tío. Ahí, a la derecha. Allá. Atrás. Ah. Ahí está. A ver. Para empezar, no sabe contar. ¿Quieres promiscua y traes su INE? Rápido, a ver, a la primera que... No, aquí me dice una señora. Yo tengo dos hijos de papás diferentes, a ver. ¿Cómo se llama, señora? Rocío. Ay, se parece un buen usted a Xochitl Gálvez. Ay, ya te chingo. ¿Verdad? Se parece un chingo a Xochitl Gálvez.
A ver, señora, díganos, pues, ¿qué tan promiscua fue de joven que ya tiene, que tiene dos hijos de diferente papá? Sí, ella es de uno y él es del otro. Ella es más grandecita. Es la más grande. ¿Y cuál cogía mejor? ¡Tío Robert! Pues creo que el de su hija. ¿El del hijo? Sí. Ah, ¿se quedó con él? Sí. Ah. Me imagino a los hermanos peleando. Pues mi papá cogía mejor que tú. No, pero es que el papá del chavo sí se quedó, güey. Ah. Entonces no puede decir otra cosa a la señora. Ah, el segundo sí. Papá sí viene. Ese no, sí. No, pero no vino, no vino. Pero no ese vino. Sí es muy bueno. Oye, enfoca el chicharrón con cueritos de la señora porque... Ey, no, tío Robert, no porque sea grande le vas a decir algo de su busto. Ok. ¿Gente promiscua aquí? ¿Ya nadie? Gente promiscua. No. ¿Dónde están los hombres promiscuos? Acá, dice que... ¿Ese es promiscuo? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Ok, bueno, pues no tenemos quien gane la playera, no hay gente promiscua. No, pues es que... Es que hay que aceptar ser promiscuo. Jamás pensé conocerlo en persona. Jamás pensé conocerme en persona y mire cómo me veo. Pues bien, bien. Bien, bien, ¿sí o no? Sí. ¿Con quién viene? Con mi hijo. Ah, ¿con su hijo? Sí. Órale, ¿y qué? ¿A poco sí le gusta mucho el contenido? Ay, claro. Ay, pero luego somos bien guarros, señora. No bien. Importa, no importa, yo también soy guarra. ¡Dale un abrazo! Ok, señora, si usted lo dice. Sí, pero buscamos promiscuos, no guarros. ¿Alguna mujer promiscua? Ah, mira, ¿qué me traen aquí? Ah, me traen una película. ¡Persépolis! ¿Cuáles patos? Ah, traen unos patitos en la cabeza. ¿Y esto qué es? Ah, es para que fume droga, ¿no? ¿Qué? Te llevan un regalo para que fumes droga. No, a ver, no digas esa palabra, uno, porque nos banean, y dos, no fumo tanto ya. Bueno, ya me voy. No hay gente promiscua, cojo. Bueno, a ver, ahí hay un güey, pero no, güeyes, no. No, dijimos, mejor dijimos una chica promiscua. Te la cambio por una... Ah, mira, trae unos patitos ese güey. Gracias, amigo, qué chido. Ah, allá traen más regalos. Ah, es que fue Día del Amor. Tío Robert, por eso está lleno. Es Día del Amor ayer, qué chido. Ah, por eso nos trajeron regalos. Sí, gracias. Ah, ¿esto es para mí? Hola, oh, mira lo que me acaban de regalar, tío Robert. ¿Qué es? ¿Qué? No vi. ¿Eh? Órale. Para que veas, tío Robert. Un bastón con un... Y es como y para de... Ti. Es como eso de es metal. Para ti. Ah, esto es para mí. Mira. A ver. ¿Por mira, qué traigo tantos micrófonos? Esa. A ver. Ay. ¡Ey, tío Robert! ¡Ajá! ¡Póntelo, tío Robert! Sí, me encuentro aquí frente a todos. ¡Salte ahí! Y regresas. ¡Eso! Mientras, vamos a ver estos patitos. Sí. Ah, que no hay paso, güey. No hay paso ahí. Está lleno, güey. Ah. Mira, aquí hay un patito con barba. Ah. Ah, no. Con barba no, con su sombrero. Eres tú, güey. Toma, eres tú. Qué bonito. Y este globo también eres tú. Qué bonito. Si hay uno de otro color, eres tú. Azul. Y este patito soy yo. Ah. Tío Robert, es que creo que hoy va a haber muchas parejas. A ver, ¿quiénes son parejas? Aparte de mis piernas. Ve, qué desmadre. A ver, vamos a ver una historia de amor así inverosímil que digas... chingona, una que digas, esta historia es especial, vale la pena ser escuchada. A ver, en este día, posdía del amor para los del futuro, ¿qué tiene que ver su historia? ¿Quién la quiere contar? ¿Tú? Los dos. A ver, tú primero. Bueno, yo me llamo Tania. Te llamas Tania, ajá. Hola, mucho gusto. Nos conocimos el último día del CCH, cuando ya, pues prácticamente nos llevaron los mariachis. Y... de ahí nos dejamos de ver, cada quien estudió su carrera. ¿Por qué él sí salió y tú no? ¿Cómo? Yo sí me gradué y ella no. Los dos. A los y dos. Nos volvimos a reencontrar después de 15 años.
¡Wow! No, lo importante ahorita es que fue en el buró de crédito. Bueno. Lo interesante es que fue en la fila del ISSSTE. No, que... Fue en el tribunal de lo familiar, dice. En la fila del torito. Ajá, ya, a ver, échale. Que ahora... En el examen de SIDA. No, ella es doctora, yo soy ingeniero, entonces... Ok. Ahora estamos esperando un bebé y este sí es mío. Este sí es mío. ¡Ah, chinga tu madre! Pido historia bonita y me vienes a chingar, cabrón. Bueno. ¿Qué? ¿Eso no, qué? Yo estaba ahí. ¿Tú estabas ahí? ¿Cuándo, güey? Siempre te dicen eso, todo, cabrón. No, siempre dicen eso. Yo también, todo el tiempo. Yo también estaba ahí. O sea, ¿también qué crees que dije? Ay, no, sí, seguro de sí, gira, pero... Wey, tú de gira, güey. Tú de gira. No es tuyo, no es tuyo. Es para ti, ¿eh? Para mí. Este sí, ya. 100% seguro que es mío. Sí, claro, llévate esa dudita en el cerebro. O sea, ¿qué tal que no? Siempre dicen que sí. Ya cállate, pinche, no es tuyo. Es el no es tuyo. Ah, no es tuyo. Bueno, ¿me das mi micro? Es que no es tuyo. Feliz día del amor. Seguramente sí es tuyo, güey. Sí. No, es tuyo. Oye, ¿por qué le preguntaste de su moño tan bonito que trae la muchacha? Ah, sí, vino bien coqueto, ¿eh? Sí. ¿Viene bien coqueto? No, pero su esposo me empezó a chingar, ya casi nos agarramos a putazos. No. Mejor otra historia bonita de amor. A ver, ¿quién sí tiene una historia de amor interesante, que valga la pena? ¿Quién se masturbó ayer? En la soledad de las salas. Sí. Aquí yo. En el Marqueteatro del Fantasma. Ay, yo... A ver, ¿qué? ¿Por qué es bonita su historia? ¿Qué tienes que contar? Bueno, no es súper bonita, es muy moderna. A ver. Nos conocimos. Me sacó porque... de OnlyFans, dices. No, nos conocimos porque yo tenía Tinder para subir seguidores en Instagram, la verdad. ¡Ay! ya ven que todos decimos, hay que abrir Tinder para subir de seguidores en Instagram. Ni modo que me coja media ciudad peluche. ¿Y para qué necesitabas seguidores en Instagram? ¿Para subir? ¿Para coger? Hacer... ¡Para coger, pendejo! Pues, Dios, qué y luego, bueno, independientemente de por qué tenías Tinder, eso no importa. Me empezó a seguir y me estuvo como ahí mosqueando como 5 años. ¡Cinco años! Tres. Tampoco es tanto, güey, tres. No mames, no, tres. No soy tan simple, tres. No soy ningún rogón. Y luego, que vaya con el Temachi, dice una morra. ¿Qué pedo? El Temachi diría, mándala a la verga, mi compa. Ya son 2 años y medio y no. Ajá, ¿y luego? Luego me mandó fueguitos, me empezó a mandar fueguitos. La danza, el ritual masculino de apareamiento. El macho lanza fueguito en la historia. La hembra pone, hazme una pregunta. Es el ritual de Instagram, ¿no? ¿Qué música te gusta? Ajá. Pone ahí la cajita de preguntas y luego, ajá. Ay, en mi defensa, la empecé a seguir cuando tenía una relación. ¿Ella o tú? Yo. Bueno, tú, los dos. ¿Cada quien? Los dos, porque ajá. Como que me di cuenta el plan de que era parte de sus seguidores. Ajá. Y de vez en cuando le mandaba fueguitos. Y coincidió que terminé una relación y ella ya estaba soltera. Y me contestó uno de los fueguitos. Y ya después de 2 años, pues aquí estamos. Oh, ¿cuántos fueguitos calculas que mandaste? Pues mira, pues cada like saca como 15, entonces como el costo de tu playera. A la madre, si es algo de fueguitos. Entonces, bueno, en fueguitos más o menos así como en... Como el incendio de California, ¿cuántos fueguitos? Una vez cada 2-3 meses ahí. ¿No? Ay, no, que no mames, dice la morra, ahí está. ¿Y qué tal? ¿Y ya cerró Tinder o no has visto? Claro, ya. Ay, no, o sea, le pregunté a los dos, a los dos, es parejo. Yo sí cerré el mío, la verdad. Es cuando... que ya ves que le mandabas fueguitos cuando tenía una relación, si te acuerdas, ¿no? Ay, joder, eso no se hace, tío Robert, es día del amor. No ¿Es el hijo? Sí, no. No, confíen, sí es tuyo. Ah, no, perdón, ese es otro. Es otro pendejo. Sí es tuya. ¡No es tuyo! ¡Ella es tuya! No, a ver, él no es tuyo. ¡Qué bonito!
¿Y cuánto tiempo llevan? ¿Dos años? ¿Ya viven juntos? Dos años, sí, ya estamos empezando a vivir juntos. Ya te dejó sus cosas ahí. Ya qué empezó a dejar ahí que la maletita, sí, que el calzón colgado en el baño, ya sabes, ¿no? Lo clásico. Sí, sí, clásico, claro. Que todos se cagan. Pequeñas un trampas día. Para que uno no pueda hacer nada en el departamento. Chido. No, pues mira, una historia de amor bonita. Ya de que te dejan una cajita de tampones, porque ya ves que la otra vez tuvimos una emergencia y tú así de puta madre. Es que ya va en serio, tío Robert. Sí, ¿no? Cuando lleva el cepillo de dientes a la casa, ya que te quita un cuadro, sabes que ya estás en pedos, ¿no? Que dice, ese cuadro está feo, lo voy a quitar. Dice, sí. Ya que lleva a su abuelita, ella... Ya que se quedan sus primeros dos primos, ya valiste verga. Ya mamé, ya se quedó aquí, güey. Qué chido. Mira, qué bonito que un fuego es algo bonito. Antes era como, no, conocí a uno y me sacó un fuego y era como, no. Qué era miedo, de las ¿no? cochinonas. Me sacó fueguitos. Me sacó fueguitos, tío. Me dio fueguitos y ya no le hablé. Entonces, a ver, una historia de viejitos. De amores de viejitos. No, pero que estén aquí. ¿Usted, señor, tiene esposa? A ver, vamos a ver ese señor de ahí. A ver, no se haga, güey, señor, ahí está. Se sentó en la quinta fila para ver viejas, ¿verdad? No se haga. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Casados 31. 31 años. ¿Y cómo empezaron? ¿Le mandó fueguitos? ¿Le mandó...? Me mandaba palomas mensajeras, dice. Sí, palomas mensajeras. ¿Cómo se conocieron, señora? Bueno, yo iba en la secundaria. Ah, ¿en la secundaria? ¿En la secundaria? ¿Cómo ven los pasos para que cuenten su historia de amor, los señores? Padre, pase. Si el señor también iba en la secundaria, sí. ¿Está? ¿Usted? Sí, yo ya había salido. ¿Usted ya había salido, pero no tenía más de 18? Era el conserje, dice este güey. Yo era su profe, dice. Sí. Pásalos. A ver, pásele pues, por favor, bienvenidos a esta historia de amor bonita de 31 años. Una última pareja de ese nivel. Oye, pasa una pareja joven y los comparamos a ver si el amor sigue siendo igual. Ahí hay otra, espérate, tengo otra de otra joven. Una joven, la pareja más joven que encuentres. ¿Dónde estaban? Ahí están. A ver, déjame ver cuánto tiempo llevan estos dos y ya. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes? Pregúntale a ella, yo me dio Alzheimer a mí. A ver, ¿cuánto tiempo llevan ustedes? 33 años. 33, tío Robert. No, necesitamos una pareja joven, o sea, que sean ellos jóvenes y lleven poquito tiempo. Poquito tiempo, a ver, voy a pasar. Sí, o sea, que sean somos jóvenes de alma, dice el señor. Que ya ellos sean jóvenes. Ya tengo una que quiere participar, voy a ir por ella, tío Robert. Que sean jóvenes. A ver, pues, a ver tú, pelona. ¿Quieren pasar? Sí. ¿Cuánto tienen? ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienen? Ayer cumplí 21. ¿Ayer cumpliste 21 y tú? 20. Venga, adelante, pásenle, por favor. Acaban de sacarse el boleto a participar con los señores que les van a dar consejos de amor. Hola, señor, ¿cómo está? Bien, buenas noches. Chido, ahí está con su señora. Pásenle. Qué bonitas historias de amor escucharemos hoy. ¿Cómo estás, Ana? Te conocí en un Tinder, ¿y eso para qué? Pues dejamos el hoyo ahí en medio. Si quieren, saquen el taburete, ¿no, amigos? Ahorita se los encargo. Y otro micro para esta pareja. ¿Ustedes cómo se llaman? Elena. ¿Elena y? Ángel. Elena y Ángel, ¿y allá? Repita su nombre, don. José Luis. ¿Y ella? Eva. Entonces nos contaban, se conocieron en la secundaria. Sí. ¿Y usted ya había salido? Iba saliendo, sí. Ah, ok. ¿Y cuánto tiempo se llevan? ¿Cuántos años se llevan? Un año nada más. O sea, y en la secundaria le dijo, me gustas para que seas mi mujer. ¿Cómo? O sea, ¿cuánto tiempo duraron antes de que la embarazó? No, para casarnos duramos de novios 7 años. Ah, se la aventaron bien, o sea, sí. O sea, ¿como de los 14 a los 21? Sí, ella tenía 21, yo iba a cumplir 23 cuando nos casamos. Ok, ¿e hijos a qué edad? Después de 3 años de casados. Ah, o sea, usted sí la sacaba y todo. Planificación familiar desde ese entonces. Bien, así. Qué chido. ¿Y qué se usaba en ese entonces para planificar la familia? Ya había preservativos y todo eso. Ah, ¿sí? Ah, ya. Aunque no lo creas. Ya se habían inventado. Ya, claro. Qué chido. ¿Y cuántos hijos se aventaron?
Uno nada más. ¿Uno? Sí. Ah, ¿y qué tal le salió? Bien. ¿Sí? ¿Todavía, echamos, ¿todavía vive? Le echamos ganas. Sí. ¿Todavía vive? Claro. Ah, entonces sí salió bueno, ¿no? Y fue el que nos trajo. Ah, ¿fue el que nos trajo? Ah, el que nos trajo. ¿Cuántos años tiene? 25. ¿Y estudió? Sí. ¿Qué estudió? Ingeniería. Eso. Órale, qué chido, don. Pues muy bien, qué chido. Muy bien. Oiga, ¿y deja hablar a su esposa a veces o no? A veces. Ay, aquí te por, a veces, a la bien, cabrona. Se porta bien. Ah, es que antes el machismo funcionaba. Hola. Hola. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo se le acercó este que ya estaba más grandecito y dijo, a ver, mija, ven? Pues ya nos conocíamos en la secundaria, bueno, de vista nada más. Ya cuando él salió después, pues no, pues éramos como el grupo de amigos y ya después nos hicimos novios. Pero ¿cómo, qué táctica usó así de que eso yo ya me lo sé, ya lo vi, yo ya soy de tercero, ya salí? ¿Quieres que te ayude con tu tarea de geografía? No, es que ya nos conocíamos. Te presto mi bata de laboratorio para que veas, mamita. Ya nos conocíamos, éramos de la misma colonia. Ah. Entonces, pues nada más, simplemente nos hicimos novios. Oiga, y dígame una cosa. ¿Cómo fue el primer beso? Bonito. Ok, qué bueno, pero, o sea, pero ¿cómo aconteció? ¿Qué sucedió? ¿Qué? ¿Qué había? ¿Cómo le dijo? ¿Le preguntó? Segunda... ¿Sonaban los panchos en el radio? Así. No, en la segunda cita, yo creo. Ah, segunda cita, bien. O sea, ¿lo invitó a salir? ¿Y a dónde fueron la primera vez? No, pues como éramos todavía... ¿Chamacos? Muy chiquitos. Nada más así, ahí, pues... Ay, por una calle. Ay, por una calle. ¿Te invito a salir a caminar? Ah, sí. ¿Y la segunda vez la llevo una calle más lejos? No. Una calle más oscura, más solita. Dice. Una calle más... O sea, y estaban caminando por la calle otra vez. ¿Cómo se llamaba su colonia, su pueblo o qué? Mi colonia es... Yo voy por Iztapalapa, delegación Iztapalapa. Ah, era Iztapalapa. Iban caminando por Iztapalapa y de repente agarró y le dijo... Oye, Eva. Quiero ser tu Adán. Quiero que andemos encuerados y te comas mis manzanas. No, ¿qué le dijo? ¿Cómo estuvo? O sea, ¿le dijo algo o nada más le dio el beso? No, nada más me dio el beso. Eso, se ve chingón, así de... O sea, pero ellos estaban caminando, estaban vale, hablando de frente, ¿cómo fue? Pues platicando y ya después él me dio un beso. Okay. ¿Y se lo correspondió usted? Sí. ¿Cuánto duró el primer beso? Poquito. Ok, ahora déjame ir para este lado, ¿eh? Ok. ¿Cuánto tiempo llevan cogiendo? No, ¿cómo se conocieron? En la escuela, en la preparatoria. En la preparatoria, los dos son de la preparatoria. ¿Cuántos años tienen? 20 y 21. Sí. ¿Tú eres mayor? No, ella. Ella es mayor. No, ella era para ella. ¿De dónde se conocen? O sea, ¿iban en el mismo año? Sí, diferentes salones, pero sí. En diferentes salones. ¿Y cómo fue que se conocieron? Pues, me llamó la atención, le puse en Close Friends y puse una historia de Instagram. No sé distinguir entre el menudo y el pozole. Y ella me lo contestó. Yo te enseñé. ¿Pero por qué tenía su Instagram si no iba en tu salón? ¿Cómo? ¿Por qué la tenías en Instagram si no estaba en tu salón? Ah, porque somos de Hermosillo y es un ranchito, todos nos conocemos ahí. Ah, sí, son de Hermosillo. ¿Puedes pegarte un poco más el micro? El micro, ajá. ¿Porque okay. son de Hermosillo? Sí, somos de Hermosillo y casi todos nos conocemos ahí. No es el micrófono, es... ¿Porque somos de Hermosillo? Y casi todos nos conocemos ahí. Ok, entonces, le dijiste, ¿qué te gusta más, pozole o...? No, yo confundía el pozole con el menudo. Ah, okay. Confundías el pozole con el... Que confundí el pozole con el menudo. A ver, va a hablar ella mejor porque él está muy norteño, dice. A ver, tranquilo, viejo, yo voy a hablar. Fierro la verga, si no me entienden. No le saben. ¿Qué? ¿Qué? Estás con el público más chingativo, güey. ¿Ves que su hijo no es suyo y tú aquí? Sammy. Te están gritando a Sammy, güey. ¿Sabes quién es Sammy?
Sí, cómo no. Tampoco sí, soy sí, pendejo, sí. Dice. Sí. Un señor, ¿no? Es un señor. Bueno, a ver, recuérdame tu nombre. Elena, a ver, dime cómo se consiguió. O sea, puso su historia de, ay, no se distinguía el pozole del menudo, ¿y tú qué le dijiste? Y las pechugas de la pata, así, no. Y ya le puse, no, que yo te confundo con el amor de mi vida, y así ya. ¡Ay! No es cierto. Así te puso, así de aventada. ¿Y no te pareció descabellada la idea? No. A ver, eso no tiene nada de promiscuo. Tranquilo. No, sí. ¿Y qué dijiste? Hija de su pelona, va a ver ahorita. Admito que ella es la de los huevos de la relación. ¿Cómo? Yo sí entendí. Que admite que ella lleva los huevos en la relación. Sí. Hasta o se sea, le entiende más. Admito que ella lleva los huevos en la relación. Ok, entonces, ¿y qué te contestó él? No me acuerdo, creo que ya. Sí, que asaltáramos un Oxxo y yo, ¿te vato qué? ¿Que asaltáramos un Oxxo? Asaltemos un Oxxo, eres el amor de mi vida. Asaltemos un Oxxo. Contestación de hombre clásico, güey. ¿Qué estás pensando en si Goku le gana a Superman? Asaltemos un Oxxo, ¿y qué dijiste? Contigo al fin del mundo. No, ya no le puse nada, ya no sabía bien quién contestarle. Ah, no, sí te puse. ¿En qué Oxxo? ¿A qué Oxxo? Sí le puse. Eso es una morra entregada, chingada madre. Ya ven cómo están locos las nuevas generaciones, jefe. ¿Qué es esa mamada de, eres el amor de mi vida, asaltemos un Oxxo? Ah, chinga, ¿qué Oxxo? Yo 7-Eleven, dice. Allá es el, no es matador allá, el la tienda de allá, ¿cómo se llama? ¿La tienda? La del norte. ¿Cuál, güey? ¿HB? ¿Cómo se llaman las tiendas de...? No. Qué cagado que habla más como señor él que él, ¿no? O sea, habla... ¿Qué cagué? Habla más como señor él que él, güey. Ok, bueno, díganme una cosa. Voy a hacer unas preguntas un tanto más íntimas, perdón, es ya del amor. Y el amor se hace. Y a veces por atrás. No. ¿Cuánto llevan ya? ¿Un año? 2 años llevan ya de novios. O sea, desde que tú tenías 19 y ella 18. No, al revés. Ah, no. 18 los dos. Oye. 18 los dos. Y díganme una cosa, ¿cuánto tardaron en tener su primera relación sexual? Es para los dos, no se ría, ¿eh? También es para usted. Ok, a ver. ¿Una semana antes? ¿Cómo te puedes coger a alguien una semana antes de sí conocer? Se puede, tío Robert, sí se puede. Así se empiezan las relaciones ahora. Primero coges y luego dices, a ver si la llevo con mis papás. No, sí. Primero cogemos y luego... Pero no, yo dije después de que se conocieron, ¿no? No. De que anduvieron, dije. De que anduvieran. Ah, o sea, ¿cuánto tiempo de que se conocían? Como 2 años. O sea, ya llevamos... Es que se atravesó la pandemia. Se atravesó la pandemia cuando nos conocimos y así. Ajá, fue en COVID. Estuvieron siendo amigos durante el COVID y platicaban de lejos. Ajá. Ah, y se conocieron 2 años. Ajá. Y después, un día salieron. No, fue adentro. Es. No. No, no salimos, fue en mi casa. Entramos, oye... A ver, ¿cómo está la onda? Estaban hablando sobre la pandemia, ajá, y después le dijo, pues, ¿qué onda? Ya ves que cerraron los Oxxos por la pandemia. Ya no hay que robarlo. Ya pasaron 2 años, ¿salimos? ¿No te invitó a salir? Es que sí me invitaba a salir, pero le ponía muchos peros. O sea, no quería estar en una relación. Pero si tú fuiste la que le dijo, eres el amor de mi vida. Pues sí, pero... Pero una cosa es ser el amor de su vida y otra cosa es salir con él. Aparte, ¿sabes el pedo que es arreglarse, peinarse, güey, para salir? Verte bien con el cubrebocas. No, pero en ese entonces sí tenía pelo. Ah,
Pero estás pelona por... Tuvo cáncer. ¿Por cáncer? Yo chingándote. No, no pasa nada. ¿En serio? Sí, ¿eres pelón por cáncer? Sí. ¿Y ya estás bien? Sí, sí, ya. Qué chido. En diciembre terminé. Un aplauso. Es que, cojito, te falta colmillo, carnal. Pues yo desde el principio supuse... No, hay unas pelonas locas. Yo pensé que eras pelona feminista, pero ya veo que es pelona que cáncer, güey. Yo primero la quería escuchar hablar para ser una feminista radical o había tenido cáncer. Nada más había esas dos opciones, güey. Porque ya hasta los piojos te los curan de otra manera, güey. O sea, eran esas dos. ¿Cáncer bueno, de qué tuviste? De ovario. ¿De ovario? Ah. Ah. Ah, con razón no cogieron tanto. Sí. Con razón se tardaron 2 años. O sea, ¿y a ti te dio el cáncer durante la pandemia? No. O sea, me lo diagnosticaron como en junio y en diciembre ya terminé el tratamiento. O sea, fue súper rápido. De 2023. O sea, ya andaban. Ya andaban. Sí. Qué chido. Oye, y cuando te dijo, oye, mi amor, ¿puedo hablar contigo? Tú dijiste, puta, ya me va a cortar. Y cuando te dijo, tengo cáncer. ¡Ah! Oh. Ay, no mames, pensé que me ibas a cortar. Ya me había espantado. Me imaginé algo bien culero. No, ¿cómo fue cuando te dijo? ¿Así? ¿Ah, no? Yo estaba en Estados Unidos, trabajando. Pinche relación es un desmadre, güey. No mames. Traen un puto desmadre, güey. A ver. Tuvimos cáncer. Yo vivía en Estados Unidos. Queríamos robar un Nexo. Se atravesó la pandemia. Nunca nos vimos. O sea, son chamacos. Así viven los chamacos, tío Robert. Son chavos, a ver, viven la vida. ¿Tú estás en Estados Unidos? Sí, en verano, como estoy en vacaciones, me voy a trabajar allá nomás en verano. Ok. Oye, ¿y no te gustaría trabajas? Que eso no lo viera, no sé, el gobierno de Estados Unidos? Nací allá. ¿Naciste allá? Gracias, güey, gracias por... Ah, inteligente, como si yo hubiera decidido nacer aquí, o sea... ¿Estás bien pendejo? ¿Para qué hiciste nacer aquí? ¿Estás bien pendejo? ¿Para qué naces en Chimalhuacán? ¿Va pudiendo nacer en Estados Unidos, pendejo yo? No, a ver... Ok, entonces tú eres gringo, tienes las dos nacionalidades. Sí, así es. Ok. Estabas en Estados Unidos. Está bien complejo el pedo. O sea, los señores nada más íbamos en la secundaria, me jaló, me dio un beso. 35 años de casados, a la verga, ya. Pero estos cabrones, pinche desmadre que traen. Doble nacionalidad, que está en Estados Unidos, cáncer, pandemia, o sea, no más. Bueno, a ver, estabas allá trabajando. ¿Qué hacías en Estados Unidos? Era cocinero de Viva Burrito, se llama. Es un burrito. ¿Cocinero de? Viva Burrito se llama. Viva Burritos. Comida mexicana falsa. Nada. Comida mexicana falsa. Entonces eres cocinero allá. Pendejo, el cocinero eras tú. Comida cocinada que las hacen de la verga, ¿eh? Sí. El cocinero era yo. Cierto. Bueno, estás allá y te habló. Y te dijo, oye, ¿qué crees? Oye, ¿qué estás cocinando? ¿Estás muy ocupado? Estoy haciendo huevos. Ah, fíjate qué chistoso. Justo voy a... No, estaba descansando ese día y no... Ok, ¿y te dijo, oye, no hizo hablar contigo? ¿O ya tú ya sabías que tenía malestar? Sí, tenía malestar, ya se había hecho estudio. Le dolía y tú luego lo dijiste. Ah, estoy bien vergudo, dice. Sí, dices. La neta que sí. Estoy bien dotado, te dice. No, ya te dijo que traía broncas. Sí. Y sabías que se estaba haciendo estudios. Sí. Y después te habló y te dijo, oye, ¿qué crees, mi amor? Tengo cáncer. Y yo me... Le respondí mucho después. Como una 2 horas después. No en el momento. Fue como que, a la verga, no me la creí. Ay, sí, que era una broma, ¿no? Así, sí, 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 sí. ¿Cómo va a ser broma si tenía dolor y si había ido a hacer estudios? Estoy pendejo. Pusiste... Que, dijo, estoy pendejo hasta para hablar. Dice... No, no se mames. Me entiende, no se me entiende. No mames, y 2 horas después, ¿y tú qué sentiste que no te respondía una de las noticias más culeras de tu vida? Es que, como que no me lo creí, o sea... ¿Otra? ¡Ay, estos pinches doctores! ¿Cómo son, no? Ah, no, ¿cómo va a ser, no? ¿Que yo cáncer? Ay, sí, ¿no? ¿Quién va a tener cáncer a los 21? A los 20. Te chingó, cojo. También... Team Cáncer, chócalas. Chido. Aparte es mejor salir con alguien que tiene el pelo corto, güey. Una morra que tiene el pelo corto. Hay menos shampoos en el baño, güey. O sea, sí, sí ayuda. Se acaba más rápido, todo. Sale más rápido de arreglarse. Entonces, ¿ya terminaste tu tratamiento? ¿Ya nos podemos burlar? Sí, todo bien. ¿Y ya reinauguraron la zona o...?
Ya acabó la remodelación, bienvenido. Pásele. ¿Y ustedes cuándo cogieron? Ya cuéntenme. A ver, ellos se tardaron 2 años. No, imagínate, yo 7 hasta que me casé. Aunque no lo crean. Eran otros tiempos, ya en la prehistoria. ¿De veras hasta que se casó? Sí. Pero pues... eran trompa los besos, pero... o sea, pero... Era otra mentalidad, yo creo. ¿Era qué? Otra mentalidad que tenía. Era otra mentalidad, ¿no? Sí. Como que uno decía, ¿quieres coger? No, ahorita no, gracias. En unos años, en otra generación a lo mejor, pero ahorita... Sí. No, señora, a su edad esta muchacha ya hasta se le había descompuesto, imagínese. Ya. Sí. Es, dice, es que ya no nos hacen como antes, dice... No, ve, la señora se esperó. Pero tú sí la estrenaste antes de que se... Eso no se pregunta, sí. Mejor pregunta. Sí. Oye, y me... Yo voy a preguntar lo que se me dé mi puta gana y lo que quiera el público, ¿sí o no? A ver. Échale, pues, échale. Yo soy la voz del público. A ver, pregunta, pues. ¿Cuánto tiempo antes lo estrenaste de que se echó a perder? Bueno, no se echó a perder, o sea... No, no, a ver. ¿Ves por qué no se pregunta así? A ver, digo, si se puede saber. Pues es que, pues fue una semana antes de ser novios. O sea, ¿cuándo pasó? Cuando pasó una semana antes de ser novios fue... Sí, aquí ya te dije que ahora es al revés, primero. Ajá. Primero y luego ya vemos si andamos. A ver, tápate tantito los oídos, ¿no, Carol? Tantito. Pero ahí se estrenó. ¿Eh? Ahí se estrenó. Sí. Sí. O sea, los dos. Fue... Ah, está bonita, ¿eh? ¿Qué es o qué? Te lo Pinky. ¿Pinky Promise? Eso. O sea, que es real. No manches, qué bonito, ¿no? Sí. Eso, amiga, dice, a huevo, ya inauguraste el negocio. Y menstruas un mes y uno, ¿no? Supongo. Pues está bien raro. O sea, es lo que me han dicho los doctores, pero no, cada 20 días está más feo. ¿Cada 20 Hola. Días? Sí. Yo creo que el que queda, el ovario que queda, dice, ni modo, a doblar turnos. Perdí a mi compañero a doblarles. O a lo mejor el camino es más corto y llega, ay, güey, llegué en putiza. Dice, llámale al otro porque ya llegué. Dice, ¿cómo? Llegó una semana antes, bueno, pues voy. No, pero, digo, ya es algo muy tratable, que la verdad es que yo conozco muchas personas que también han pasado por... Por lo mismo, el cojo, por ejemplo. Yo la verdad no estaba malo de la rodilla, era otro cáncer y... Sí, la verdad me dio en el ovario, pero... Cogía por su ovario. Sí. Me duele mucho mi ovario cuando camino a la izquierda. No, pues es que... A ver, ustedes me van a disculpar, pero aquí hay amor, cabrones. La verdad. O sea, son bonitas historias de amor. Sí, dos historias que se quedan. O sea, fíjense, se desvirgaron juntos. Él se fue al otro lado y ella lo siguió esperando. Ella casi se va para el otro lado y él siguió esperando. Casi se nos va al otro lado y él siguió también. Oye, mi amor, ya que te fuiste al otro lado. Y aquí siguen juntos. Ni porque se quedó pelona, dijo, no, a mí no me importa tu pelo. No. El pelo crecerá. ¿Lo tenías muy largo? Pues cuando me conoció, no tenía bajito de la cintura. Pero cuando me lo corté, o sea, en verano ¿qué? Lo tenía hasta cuando aquí. Cuando me pues. Lo corté ya no. No, no, no. O sea, lo tenía hasta aquí, pues. Ah, ¿cuándo pasó? Ajá. Entonces, pues ya después fue, no, creo que me quiero rapar antes de que se me empezara a caer el cabello. Y sí, pues, él me rapó. Ay, él le rapó. Está bonito, tío Robert. Está bonito, aunque no lo creas. Es uno de los momentos más vulnerables en los que te encuentras. ¿A ti te rapó tu novia? Mi papá me rapó, güey. Está bonito que te rape con quien fue tu primera vez.
No, no, a la primera persona que viste desnuda, o sea, está chido. Sí. No, sí. Y por el otro lado tenemos una historia bien bonita de unos niños que se conocen en la secundaria y que hasta 7 años después tienen su primera relación sexual y siguen juntos. Y estoy seguro que durante esos 35 años que llevan juntos, ha habido... 31. Seguramente ha habido una enfermedad culera. Sí. La señora luego lo dijo que sí, no la cagué. No, yo tuve un problema de columna, una hernia en el quinto disco de la columna. Y ella siguió con usted, ¿no? ¿No se fue? Sí, me apoyó siempre y hasta la fecha. ¿Y qué le pasó? Una hernia en el quinto ¿Pero disco. ¿Pero qué le...? No podía te caminar. Te dije, pendejo, una hernia en el quinto disco. Parece disco rayado, más bien. No, pero ¿qué? O sea, ¿no podía caminar o qué? Sí, como 3-4 meses no podía caminar. Fíjense, eso es a lo que quería llegar. ¡Cojones! No, eso es a lo que quería llegar y la señora lo ayudó, lo apoyó, sí, porque sí, sí. También para eso es el amor, no nada más para andarse metiendo partes del cuerpo. La neta. No, qué bonito sea de amor, porque hoy que es 15 de febrero, pues este tipo de historias inspiran. Bueno. Ahora sí, ¿quién quiere la playera? ¿Quién es bien promiscua? No, mira, para cerrar la sección hay una sorpresa para un integrante del crew, tío Robert. Ah, sí. Hay sí. Una sorpresa que preparamos que tiene que ver con el amor justo. No preparamos nosotros, a ver, no te des crédito. No, yo no preparé, pero preparó a alguien especial para nuestro productor y creemos que si está por ahí lista, si le damos un tiempito, ¿sí? Venga, que pase, por favor. Nuestro invitado especial a dar su regalo. Tío Robert, y este osito habla, ¿no? Sí. Sí, sí habla. A ver, pásate para aquí. Se le entiende más que al de Hermosillo, al osito. Mira. A ver, ¿qué chingados traes, osito, de 15 de febrero? ¿Qué traes, pichosito? Hola, cojo. Yo soy Lumi y traigo una sorpresa en nombre del amor. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Para quién es la sorpresa en nombre del amor? Para Chucho. A ver, Chucho, se le solicita en el escenario, Chucho, por el favor. Catrín. A ver. Un aplauso para Chucho, nuestro productor. ¿Qué es el productor de Por de Patos? A ver. A ver, Chucho. Ahí viene Chucho. Y... Bueno, lejos de que eres una botarga de osito muy linda y todo, adentro hay un cabrón, ¿no?, que tenía sueños y así. ¿Qué estudiaste en realidad? Yo nací en el bosque. Yo me llamo Lumi y solamente soy un oso. ¿Por acá, Chucho? ¿Por aquí? Ahí está. Listo. Ay, entonces, ¿qué traes para nuestro querido Chuchito? Chucho. Traemos una sorpresa de parte de tu mujer. Te va a hacer el sueño realidad de toda tu vida. ¡Chequen esto! ¡Vas a dormir! ¡Chucho, vas a dormir por primera vez con tu wet dream! ¿Qué? ¿Va a dormir con su wet dream? ¡Vas a dormir con tu wet dream! ¿Quién es tu wet dream, Chucho? Dale un micrófono. ¿Me la permiten? A ver, con su wet dream, para los que no van a trabajar porque tienen doble nacionalidad en Estados Unidos, tu sueño húmedo. Y a ver, ahora sí, qué bonito obsequio. ¿Será Max D? ¿Me invitas a dormir contigo? ¡A la madre! Una Carelli Ruiz gigante, qué bonito detalle. Eso. Ahí está. Pues bueno, algo que tengas que decir de tu bonito regalo. Sí está parada. Bueno, pues ahí está, osito. Muchísimas gracias por. ¡Espérenme! ¡Todavía hay cosas! ¡No!
Pasa, a ver, pasa más en medio, que estás muy esquinado ya, osito. Ya no te alcanzan a ver las cámaras. A ver, hazte para acá. Traigo otro regalo. ¿Tienes otro regalo? Traigo otro regalo. Yo soy rico. ¿Me prestan el regalo de Chucho? Chucho, te traigo otro regalito. Adentro del oso. Adentro del oso tiene un mensaje. A ver, hazte para acá, osito. ¡Sígueme! ¡Sigue mi voz! ¡Dame la mano! ¡Hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá! ¡Puto escenario gigante! ¿Qué hacen ahí todos arrinconados? Es que no queríamos tapar a la gente, a la pelona, pero bueno. Ahora sí. Señor, ya tiene dueño la esta, qué bonito mensaje para el Chucho. ¡Ay, que triunfó el amor! Un aplauso para Losito. Para todos los invitados de este día. No. Árale, pinchoso. Eso, qué bonito osito. Es de las flores que te manda el patrón y ese pedo, ¿no? Hubieras tirado al osito. No, así. Es que ese video del doctor Simi entra a mi mente luego, de cómo nos tiran, güey. Me faltaron huevos, pero al señor. Señor, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. A ver, que ya tiene un detalle así con sus... Con su familia. Gracias a ustedes también. Cuídate mucho. Que les vaya muy chido, se les quiere. Éxito, amiguis. Eso, gracias. Eso, muy bien, tío Robert. Oye, ¿no tenemos discapacitados esta noche? ¿Discapacitados? Nadie. El oso, dice. El oso. Eres el oso. No, a ver, vamos a buscar. Yo, a mí ya me quedé clavo con lo del amor. A ver. ¿Tú qué? ¿Tú tienes una historia? A ver, ven. No, a ver, ven. ¿Por qué no vas tú, culero? Pues ¿qué? Porque está muy lejos. A ver, que dígale su historia. A ver, tírame un pitch de 20 segundos a ver si te paso el frente. Vengo con mi pareja, actualmente vivimos juntos, nos conocimos en el trabajo, los dos teníamos pareja, los dos engañamos a nuestra pareja y... Ya, ganaste, pásale. ¿Qué pasa él también? Sí, no vas a quedar tú sola como la infiel, ¿no? Claro, a ver. Órale, güey, pásale. ¡Órale! Y ella no lo puede creer, así de, ¿sí van a pasar? ¡A huevo! ¡Sí, que pasen! ¡Eso, qué miedo! Antes que todo, necesitamos la otra silla también para este compadre. ¿Cómo estás, güey? Bien, bien, gracias. Chido, chido. ¿Y tú, cómo te llamas? Bien, Eli. Elizabeth. Elizabeth, órale. Oye, Eli. Esa no es tu silla, pero creo nunca te ha importado, ¿verdad, eso? Esa silla estaba con alguien. Esa silla estaba, era de otra persona, pero... A ver, se conocieron en el trabajo y dijeron, voy. ¿Siguen trabajando juntos actualmente? No. Ok. ¿Y cómo? ¿Y vas por ahí al trabajo diario, no? Para que no te hagan pendejo también, ¿tú? No. ¿No? No. ¿Y cómo confías? Dices, no creo que lo repita. A ver, primero, ¿en qué trabajan? Yo soy representante médico. Ah, representante médico. ¿Y se conocieron representantes médicos? ¿Para qué? No, nos conocimos en una aseguradora de gastos médicos mayores. Ya voy a aventar esta mamada porque no deja de hablar, ¿eh? Pero... ¿Una aseguradora? Una aseguradora. ¿Y tú? Ahí nos conocimos. Ahí se conocieron, en la aseguradora. Así es. Entonces, de repente, ¿tú estabas qué? ¿Casada, juntada? No, yo tenía a mi novio. ¿De cuántos años? Como de, en ese entonces, como de 5 o 4 años. ¿Cinco, cuatro años? Oye, estaba bien chiquito. ¿Quién eres? ¿Susana Zabaleta sí, o qué? No. No, la verdad no. Es que... Tenías un novio desde hace 4 o 5 años. Ajá. ¿Al cual nunca habías engañado? No, nunca. No, prometido por Dios. Gracias. Dijera la pelona, Pinky Promise. Dijera la pelona. A ver, no le puedes decir la pelona a una chava, ¿eh? Tiene un nombre. Se llama la Ovarios. Es la del cáncer, ok. La ovario, dice. Nunca habías engañado a tu güey. ¿Desde qué edad andabas con el otro? Ay, como desde los 24, 22, 24.
teatro, no me acuerdo. Okay, y entonces dijiste, ¿este güey te empezó a hablar o qué, cómo estuvo? Sí, desde que empezamos a trabajar juntos hubo mucho clic. Entonces, la desventaja que ¿a tuve... ¿A qué te refieres con el clic? Ah, bueno, nos saludamos, nos llevamos muy bien como amigos. Eres empezamos el picacostillas, picacostillas, tres amigos, amigos. El picacostillas. No, la verdad es que el chavo con el que yo andaba, yo sospechaba que me engañaba. Porque empecé a tomar un café. A ver. A ver, ¿por qué sospechabas que te engañaba? Porque se fue a tomar un café con una chava nueva del trabajo y no me contestó las 20 mil llamadas que le mandé. Ah, y sí, eso lo prueba. Sí, sí no, lo... súper obvio, sí. ¿Sabes qué hice? Pues me fui con otro, jaja, pendejo. ¿Y tú? Pues sí. ¿Tú qué tenías? Yo tenía una novia ya como de 7 años. No, man. Ok, ¿y qué pasó? Cuando entré a trabajar a esa empresa, ella ya trabajaba ahí. Y pues creo que fue una conexión desde el principio, que nos empezamos a llevar muy bien. ¿Y ahorita cuánto llevan? ¿De qué? Culeros están gritando. O sea, ya pasaron de promiscuos a culeros, así ya. Ya, directo es culero, eso no es promiscuidad. Espérense, espérense. Vamos a... ¡Ah, espérense! Todavía falta más. Pues que mataron un güey. No. Ustedes no. Sí robaron el Oxxo, de seguro. Un Walmart. Un Walmart. No, a ver, échale. De conocerla llevo 12 años. Ajá. Y la relación la empezamos a los 2 años más o menos de conocernos. O sea, se aventaron un ratito dobleteando. No. Llevamos 12 años de conocernos, como 11 años de salir juntos, del pajajá, de coger. Ajá. Y llevamos 5 años de novios y uno viviendo juntos. Pues sí, sí, no me salen las cuentas ahí. ¿Cuánto tiempo anduvieron dobleteando, la verdad? Como un año. Un año. Un año dobleteando, viéndole la cara a sus respectivos. Ay, no sé si viéndole la cara. Desquitándome. Tal vez así... Desquitándote. No, no, tienes razón. Ese güey se había ido a tomar un café y no contestó al teléfono. Se fue con ella a una boda. Ya ven, pendejos, contesten su teléfono. Si no, se va a coger otro, su novio. Si no, su vieja sí, se va a coger un güey un año. Sí, sí, es cierto. Contestas. Este güey me lo imagino contestando luego. Así, oye. No voy a hacer que se coja otro güey. Ok, dígate una cosa. Les voy a hacer la misma pregunta que a las otras parejas. ¿Cómo fue el primer beso? Negro. Negro. ¿Cómo negro, cabrón, es el primer beso? Ok, a ver. Fue después de una fiesta, una reunión de trabajo. Y la llevé a su casa. Ah, la llevaste a su casa. ¿Dónde vivías con el güey o no vivías con él? No, a tu casa. Sí. Con tus papás. Ahí vivías con tus papás. Ajá, y tu papá se asomando, dice, ah, chinga, ese no es. Ese no es. Ese no es su novio, ¿no, mi amor? Dice, ay, déjala, mira, yo ya. Ya son las 2 de la mañana, ya. Ya que haga lo que quiera, mira, pero ya que se vaya. Ok, y entonces, ¿la fuiste a dejar y le dijiste algo? ¿Se habló algo antes? No, sucedió. Nada más agarraste y... ¿Ya antes ya le habías ido a dejar a su casa? Creo que sí, una vez. Ah, o sea, y la primera vez que te fue a dejar... O sea, tú ya sabías que ya había ahí pique. No, de hecho, yo no quería. Yo me hice mucho del rogar. Así de, me la imagino así de que, ya llévame a mi casa, esto es un motel. Ay, yo ya nunca he entrado aquí. A estos lugares, en serio, me da pena. Mira, sí, vamos a seguir cogiendo, pero ya te dije, no te voy a besar. Tengo novio, respétame. De lengüita no. Respétame, tengo novio, no me beses. No, pero a ver, si dices que te insistió mucho, él dice que no se habló nada, que inmediatamente... No, ya después pues sí supimos ahí como de qué onda, qué está pasando, cada quien aterrizó lo que cada quien llevaba en su relación y pues quedamos en acuerdos. ¿Y el acuerdo era? El acuerdo era pues cero compromisos, cero sentimientos, es una atracción sexual y vámonos. Ah, ok, qué padre, ¿no? Sí, sus... No, a ver, no. Okay, bueno, sí, uno, dos, tres.
Es que casi no puedes gritar eso en la calle, ¿no? Como que da cierto placer gritarlo en algún momento. Es... Ok, y entonces dijiste, yo no nos podemos enamorar, nos vamos a coger porque los dos tenemos pareja. Entonces solamente coger. ¿Estás de acuerdo? Y él dijo, híjole. Qué difícil. Qué difícil decisión. Tienen al público enardecido. Les encantó esta historia al público, ¿eh? Le gustó. Ok, muchísimo. Y entonces, ¿cogían entre semana o los fines de semana? ¿Cómo le hacían para...? No, o sea, porque ¿en qué momento veían a los novios? A ver. No, normalmente eran cuando había cierre mensual en la empresa. Aprovechábamos. O sea, les decía, no, estamos haciendo corte y todo y nos vamos a tener que quedar. O sea que cuando hacían cierre, tú abrías. Ah, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No es cierto, no digan eso. No mames. Qué chido. Cabrón. Qué chido, buen desmadre. Estuvo bien porque se quedaron juntos. O sea, todavía hubiera sido, no, anduvimos de culeros un año y ya cada quien su camino. No, dijeron, voy en serio. Órale, qué chido. ¿Y tú confías en él o le hablas seguido? Sí, sí confío. ¿Sí? Porque como 300 güeyes le han gritado culero, no, no sé. No, me si... cae muy bien. Así confías, ¿no? Y tú también confías en ella, ¿no? Sí, 100%. No es, no es tuya. Les mama destruir amor a estos güeyes. Bueno, pero ¿van a tener hijos? No. ¿No? ¿Y eso también te sacaron los ovarios? Sí. No, no, este, hace un año tuve una operación de quistes, entonces no, traigo un tema. Hay un temilla. Hoy sí la estás cagando con todas. No traigo. Gracias por preguntar. ¡Culero! Pero, bueno, ¿y tú qué dijiste cuando le pasó eso? No, este, ¿y tú también se siente distinto cuando tiene quiste alguien? O sea, como que aprieta más o algo así, dices, ¡ay! Raspa así, dices, ¡ay, mi amor, ahora qué traes! ¡Chingo! Trae perlas, dice. Trae perlas de babo esta morra, ¿qué pedo? Ni lo detectó, no, no llego. Dice, no, eso está hasta el fondo. Dice, no. Estar en el centímetro 12, el mío mide 9. Este. Oye, ¿y tu novia te era infiel, tu otra novia? ¿O tú nada más fuiste por culero? ¿Por qué? Porque ella tiene una excusa, ¿eh? Su güey se fue a echar un café y no contestó el teléfono. ¿Tú qué excusa tienes? Ella sí fue infiel. A ver, ¿cómo sabes? ¿Cómo lo descubriste? Después de... En el café. Era la morra del café. Tenía un hijo mío y se fue con él. Dice. Ah. No, por un mensaje de WhatsApp. ¿Le cachaste un mensaje? Sí. ¿Qué decía? Hola. Sí. Hola. Voy por un café. Hablamos de HSBC y dices, ¡ah, hija de la chingada! Voy a tener que coger a mi compañera. Ah, ¿quién chingados es Uno TV? A ver, no me haces pendejo. No escriben con esa letra, no. No, no. A ver, ¿qué decía el mensaje? No, el mensaje fue, tuvieron una reunión también en su trabajo y... De ahí se fueron a la fiesta y al otro día llegó muy tarde, obviamente, y le llegó el mensaje que pues, había sido muy grato estar con ella. ¿Y tú qué sentiste en ese momento? ¿Mandé? ¿Qué sentiste en ese momento? Pues... Todo se paga. Ya pagamos precios, no se preocupen. Entonces sí dijiste, me toca la mía. ¿O ya llevabas la tuya? No, no fue como tema de venganza, la verdad. Porque fue, pues la otra relación ya ahí terminó. Ok, nada más díganme una cosa ya para terminar el bloque. ¿Cómo fue que se enteraron sus respectivas parejas? ¿Qué les dijiste o cómo estuvo? Pues a mí me terminó este chavo por la chava esta con la que se fue por el café. Y
Sí, estuvo bien feo. Estuvo bien feo. ¿Qué te dijo? Y entonces tú le dijiste, no te preocupes, yo ya traía... Yo llevo un año cogiéndome a este güey. Más o menos. No, la verdad es que pues terminamos medio mal. Entonces ya. Ah, ¿cómo crees? No mames, mal, ¿por qué? No, porque... No, si estaba re bonita la relación. No, lo que pasa es que ya estaba muy jodida la relación desde hace años, pero ninguno de los dos se atrevía como a cortarla. Ay, esa es la verdad, amigo. Tero varios, dice. A ver, tranquilo. Yo, estás dolido, güey. Calma. Sí. Sí. Hasta acá se siente tu dolor, cabrón, calma, pero espérate. Calma. Diga la verdad, mujeres cabronas. Y es el temacho. ¿Para qué vine por de pantas si ya mi dolor era feliz? Les digo que pinche es vieja. A ver, ¿y tú cómo se enteró tú? Mi compa. No sé si se haya enterado todavía. Bueno, ahorita yo creo que ya se va a enterar. A lo mejor. Pero ya te vale verga, ¿no? O sea, la neta sí me estuve cogiendo a otra morra durante la relación un año y me vale verga. ¿Cómo se llama? Pero varios... No. Leonor. ¿Cómo? Leonor. Ah, ¿andabas con Leono? Leonor. Ah, Leonor. Leonor. No mames. ¿Y tú cómo te llamas? Chitaro, ¿no? Chitaro. Bueno, pues, Leonor y el tuyo, ¿cómo se llama? Humberto. Leonor y Humberto, pues, se les manda un abrazo. Tienen derecho de réplica, si quieren venir a un pur de patos a explicar su versión. Sí, a ver si es cierto lo del café, Humberto. Te estamos buscando, Humberto. Necesitamos tu versión de las cosas porque, mira, mucha gente está aquí que no le cree a ella, pero necesitamos tu versión. Donde quiera que estés, Humberto y Leonor, los estamos buscando para que cojan entre ustedes y a ver qué se siente. El aplauso para ellos dos, por favor. Ya, sí, te ganaste la playera. Sí, claro, cómo no. Se ganó la playera, lo prometimos. Porque sí coges feliz, mira, sí justo cojo feliz. Sí. Está ya... Cojo feliz con mi nuevo novio. Está ya grande, pero lo puedo usar de pijama. Eso, bueno, ahí está. ¿Sí? Bueno, eso, ahí está. Pero... Y sí, la verdad, pruébenlo, se pone bueno. Sí. Sean felices. Sí, eso. ¿Dónde está la banda promiscua ahorita que está apagada la luz? ¡Prenda la chinga! No, bueno, pues bandita, nosotros ya nos vamos con la logia. Pururú, parará. Volvemos en un instante. ¡Buenas noches, Marque Teatro! ¡Buenas noches, Marque Teatro! Oigan, ¿cómo están, gente del Marque Teatro? ¡A huevo! ¿Dónde está la promiscua? ¿Dónde? No es cierto. No es cierto. No. Escuchen a LB. Muy bien. Gracias por recordarme. Oigan, pues bienvenidos todos a la logia Pururú Parará. Hoy vamos a ponernos cabrones. Ya saben que siempre decimos muchas chingaderas. ¿Quién quiere escuchar que digamos chingaderas? ¿Quién? Ahora sí, vamos a empezar este desmadre. ¿Quieren ver sangre, gente? ¡Sí! ¿Quieren ver insultos culeros, gente? ¡Sí! Amiga, ¿quieres ver chingaderas? ¡Sí! Vamos a empezar la logia Pururú Parará. Cuando yo diga Pururú, usted dice Parará. ¡Pururú! ¡Para! ¡Pururú! ¡Para! ¡Pururú! ¡Para! Vamos a empezar este desmadre. Primero quiero que reciban aquí en el escenario a mi querido amigo coescritor del cortometraje, el mejor cortometraje del Festival 48 Horas, que será proyectado en el Festival de Cannes, mi querido amigo El Cojo Feliz. No es tuyo.
Pónganse de acuerdo, es chirigüillo o chirigüillo, chiri. Es o una u otra. Ahora sí, vamos a presentar a la maestra que todo mundo... A la maestra que todo el mundo quiere que le enseñe. La consentida de todos los que quieren llevarle una manzanita y decirle, ahí está, maestra, enséñeme cosas. De la escuela, pinche, vienes con aquí, qué enfermo. Directamente desde Nezahualcóyotl. Reciba con un fuerte aplauso a la maestra Alexa Suárez. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Un aplauso para la maestra! ¡Maestra! 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 ¡Ah, chinga! ¿Te duplicaste o qué pedo? Se duplicó Alexa. ¡Enséñame! Vamos, por último, a recibir a este gran comediante, guionista y, sobre todo, persona. Quiero que se escuche hasta el piso de abajo, que los del karaoke se saquen de onda. Que reciban con un fuerte aplauso al tío Robert. Mi compañero Eduardo Villar está recibiendo su enema mensual. Razón por la cual no se ha podido presentar el día de hoy. Entonces, un saludo, mi querido Lalo. Qué bueno que ya tengas tu culito bien lisito. Ahora sí, vamos a recibir al primer comediante de esta noche. Directamente desde Colombia, la tierra de el café. Los de acá traen una fiestota así, ¡a huevo, Colombia! Quiero que reciba con un fuerte aplauso a Pipe García. Buenas noches, México. ¡Ah, qué chimba estar acá! Eso, voy a Colombia. Bien, siempre hay algún colombiano orgulloso en el público. Bien, miren, qué chévere estar acá, pero qué lío con sus palabras. No sabía que parchar, para algunas personas, pues es coger. Y casualmente el señor que nos dio hospedaje, pues, no era la excepción. Para nosotros en Colombia, parchar, pues, es cotorrear, compartir con amigos. Y yo llego allá y el señor del hospedaje me dice, ¿y qué van a hacer hoy? Y yo, no, voy a parchar con unos primos. Y el señor así como... Y el señor, ¿cómo? Y yo, sí, voy a parchar con unos primos, pues, es que yo parcho con ellos desde chiquitico. ¿Qué? Sí, es que nosotros de chiquiticos parchamos en todo lado. Parchábamos en el parque, en la escuela, hasta en el funeral de una tía. Uy, ahí parchamos duro. De manera así. Y el man, ¿y su papá sabe de eso? Y yo, sí, él es el que me manda para allá, porque es que parchar con mi papá no es rico. Y él, ¿qué? Y yo, oiga, ¿y por qué no nos acompaña a parchar? Usted es igualito a mi tío. Y nos quedamos sin departamento. La verdad, soy la decepción de mi madre, porque... Pues ahora estoy sin departamento, mi mamá es una mujer muy sabia, que te sorprende. Una le dije a mi mamá, mamá, no quiero tener hijos. Y esta señora en vez de enojarse me dice, me parece muy bien, mijo. Tener hijos es el peor error que uno puede cometer. Y yo dije, está piro, no me interesa. Llegué y dije, qué curioso, mi abuela piensa exactamente lo mismo. Estando acá del viaje me acordé y ahorita que vi todas las relaciones largas. ¿Ustedes saben cuál es el secreto de una relación larga? No, no escoger, es la comunicación. ¿Pero de qué habla una pareja que lleva 30 años si ya se ha contado todo? De los demás.
fácil, lo que mantiene viva una relación es el chisme. Usted al inicio de una relación la coge, la bota en la cama así, ¡pa! No me va a alcanzar la noche para hacerte todo lo que quiero. Años después, ¡pa! No me va a alcanzar la noche para contarle el chisme de la Marta. Y ella, uy, esperé, hago café. Y también hay que mantener viva la llama. Yo me acuerdo que tenía una novia y a ella le gustaban los juegos de roles. Y uno tiene que tener la mente abierta. Ella me decía, ¿quién es mi perra? ¿Quién es mi perra? Y yo, wow, wow. Pero un día se pasó. Empezó así a cachetearme. ¡Pa! ¿Quién es mi perra? ¡Pa! ¿Quién es mi perra? ¡Pa! ¿Quién es mi perra? Y ya me pegó muy duro. No, ya se pasó. Y la mordí. Sí. Sí. Es que me diera con el periódico en el hocico ya era excesivo. Y yo solo me mí en la alfombra, cálmate. Sí. Sí. Y también después, bueno, después esa relación acabó porque ella era muy distraída. El plan era que ella viajaba a Estados Unidos, volvía y nos casábamos. Y se confundió y se casó allá. No, eso no era chiste, señores. No, voy a llorar acá. Después ya empezó la vida de soltería y entonces, porque se casó con un extranjero, pues dijo, voy a salir con una extranjera. Y salí con una española. Y en la cita yo dije la palabra ñero. No sé acá qué significa ñero, pero pues la española tampoco sabía qué era la palabra ñero. Y llegó y dijo, ¿qué es eso? Y yo le dije, dícese de una persona que se viste mal, habla mal y ocasionalmente roba. Y le dije, ¿es que en tu país no hay ñeros? Y me dice, sí, solo que les decimos colombianos. Yo apuñalé esa culera. Y luego le robé los tenis. Tan. Le dije, por la conquista, pendeja. No me... Claro, la indemnización. Luego salí con una chica, miren, yo no soy de prejuicios. Salí con una chica súper peluda. Pero peluda, peluda, peluda. A mí no me importó, caballeros. Yo bajé. Un varón, yo bajé. Y le hice unas trenzas, una chimba. No, mentiras, mentiras. No, no, no. Tenía las puntas quemadas. Le eché queratina, pero... Una vez sí me pasó... Y nadie, mis amigos no me creen esa historia. Esas historias que a uno no le creen. Salí con una chica y pasó de todo. Y estábamos en el departamento de ella. Y ella me... Así ya los dos desnudos. Y ella me dice... saca un gel y me dice... quiero por detrás... Y parce, qué experiencia. Al otro día no podía sentarme, pero pues, son cosas. Sí, en la variedad está el placer. Actualmente tengo una novia maravillosa, me gusta mucho viajar con ella y en uno de los viajes encontramos un pesebre. Normal. Pero el pesebre tenía un niño Dios mamadísimo, musculoso, con abdominales. Es más, cuando acabó el tour dijeron, ¿alguna pregunta? Y yo, uy, ¿cuál es la rutina del niño Dios? Pero era mamadísimo, en serio me movía los pectorales así. Me decía, pille, pille, por cargar el peso de los pecados, papi. No, yo me metí en el mundo de ese niño Dios. Me imaginé ese nacimiento. La Virgen María no hizo esfuerzo, ese niño salió así, ¡pa! Y empezó a hacer flexiones. Y la Virgen María, ¡ay! ¡Ay, papito, qué está haciendo! ¡Vine a salvar al mundo, cucha! Ay, papito, al menos déjeme, le quito el cordón umbilical. ¿Cuál? ¿Este? Apenas así. Y dígale a ese rey mago que en vez de mirra traiga proteína. A la Virgen María así, ay, ay, José, dígale algo. Y José, yo no sé, yo no soy el papá. No es suya, no vendré. Suya. Apenas así la Virgen María. ¿Otra vez, José, con lo mismo? Es que ese cuento pendejo de la paloma no me lo creo. ¿Se imaginan ese niño Dios cuando creció? Ya no iba a ser profeta, sino entrenador personal, así con su... Sí, bueno, vamos a empezar. Vamos a iniciar un ligero trote todos, suave, sobre el agua. Apenas, maestro, Pedro se ahogó. Déjelo al lado de Lázaro, ahorita lo revivimos. ¿Se imaginan? Llega y reúne a todos los apóstoles y les dice, empieza a hacer barras. Y le dice, pillen,
Esto es un Cristo. Muchísimas gracias. Yo fui Pipe García. Que siga el aplauso para Pipe. Aquí, amigo. Acá. Ay, Jesucristo. ¿Qué pasa, parcero? Chimba. Colombia. Aguardiente. Perico. Ah, perdón. No, no puedes decir perico. Ay, señora, bueno. también metemos otras cosas, no me ¿Qué? ¿Estás diciendo que eres mula o algo así? No. Aquí mula es cuando dicen, ay, qué pesado, ay, no seas mula. Ah, no, en mi país mula es que te metes droga por el culo. Sí sabía, pero quería que tú lo dijeras. Gracias. Oiga, ¿y ya estamos? Ah, ya estamos. ¿Sabes quién te va a rostear el día de hoy? ¿Quién? El Chirigüillo Mayor. El que viene vestido como si fuera... ¡Güillo! ¡Chirigüillo! 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 Bueno, pues ustedes ya lo están pidiendo, entonces, por favor, reciban acá en el escenario al Cojo Feliz. Personas que sí van cuando les dices, hay que asaltar un Oxxo, abro hilo. Estás más pendejo que esperar 7 años para coger. Es don José Luis, respete, no chinguen. Y pensar que creíamos que Lalo Villar era malo conduciendo. Tu show es culero, pero no tanto como El Infiel. No puedo creer lo que voy a decir, pero que regrese Lalo. El cojo viene vestido como mancha de aceite en el piso. Le entendí más al Sammy de Hermosillo. Mándale fueguitos a la comedia a ver si ya sale. Esto no es un chiste, es estadística. El 90% de las parejas que vinieron hoy van a coger. El otro 10% son viejitos o con problemas en los ovarios. Cuando en Colombia alguien le dice, eres mi perra, va y te olfatea en el aeropuerto. Por culpa de tu país, Richie se volvió loco. No. Mi pendejo. Oye, chaparrito, ¿a poco sí muy presentador? A ver, preséntanos a tu papá. Pipe. Los viernes parchamos con tu mamá y luego parchamos con tu mamá. Tu mamá también se ganó una playera del Cojo Feliz. Pipe, es como si el cáncer de los ovarios fuera una persona. Jorge el gay es incluso menos gay que el cojo feliz. Y tu rutina está más aburrida que llevar casado 31 años. Un aplauso para Pipe. Un aplauso para el cojo y para Pipe.
Oigan, y porque vienen en pareja, siempre traemos a otro colombiano que más que colombiano parece chino. ¿Cuántas promiscuas vinieron hoy? Quiero que reciba con un fuerte aplauso a Liberado. Buenas noches, México. Bien, me encanta viajar, pero siempre uno tiene como ese miedo cuando viaja de que algo salga mal. Cuando llegamos a migración pasó algo y es que yo entré a migración y había un salón muy grande. Nunca he visto un salón tan grande porque en mi país donde yo estudié era un colegio donde había salones de 3x3, éramos 45 niños y había un único ventilador de techo y tenía un aspa. No se ría, vea. Le decíamos el gangoso porque hacía... No daba aire, daba fe. Uy, uno era, ay, creo que me dio. Y un niño atrás de uno, no, papi, yo respiré. Respiré más duro, porfa. Siempre, siempre, entré a migración. Uy, soy tan de malas. Porque yo dije, bueno, vamos a no llamar la atención. Entré y habían como 25 asiáticos. Yo dije, me voy a camuflar. Para los que lo han notado, tengo ojitos achinaditos, ¿sí? Parezco asiático, en mi país me dicen el oriental. Si no lo notan es por las gafas, yo le voy a mostrar, ¿listo? Pero una vez, después no empiecen, ¡ay, quíteselas! No, madulen. Vale, les voy a mostrar, por eso me dicen el oriental. No me da ni mierda, Lisa. Uy, yo llego a migración y todos los chinos, todos los asiáticos se quedan mirándome. Y yo así, ay, Dios mío, ¿qué será que me miran tanto? Yo imaginaba que estaban diciendo en su mente así como, ¿Selah mi primo? Y otro, ¿Selah mi hermana? Y otro dijo, no, es un espejo. Parce, horrible, horrible. En el colegio me molestaban muchísimo por eso, muchísimo. En el colegio a mitad de clase no faltaba el que decía, ¡oriental! Y yo le respondía con decencia, ¡su madre! Me tocaba. Me tocaba, hacían chistes del tipo de ojitos de sorpresa y empezaban, que lo sabrá, hasta que me cansé y cogí un ojoncito así como tú y le dije, si de mí se ríen por mis ojos rasgados, yo me puedo reír de tus ojos porque son grandes, y me dice, no, eso sería muy rayado de tu parte, y se fue. La profesora llegó y dijo, bueno, ya no me molesta. Entonces les pareció muy oriental y nadie dijo nada. Respondió el ventilador, y qué porquería, causó tanto trauma en mí que cuando yo me gradué, le dije a mi mamá, mamá, me largo, me voy para China. Y mamá con esa preocupación de madre llega y me dice, papi, ¿cómo se le ocurre? Usted se va por allá, se pierde y después, ¿cómo lo encontramos? Y mi papá llega, tranquila Patricia, él abre bien los ojos. Yo, no. Llega mi hermana, no se preocupen, él hace eso a ojo cerrado. Y yo, ya, hasta que llega mi abuelita a salvarme, que es el amor de mi vida, y dice, bueno, ya, no me molesten más, al chino. Y yo, no. O sea, no había forma. Toda la vida me ha molestado, pero a mí me encantan esas familias que resuelven sus problemas con risa. Me fascina. Pero mi papá es muy descarado, descaradísimo. Llegaba a las 3 de la mañana diciendo así como, buenas, borracho, buenas. Y empezaba mi mamá con esa alegadera. Buenas, ¿qué son estas horas? Y mi papá no le tiene miedo al demonio. Ay, ¿qué son estas horas? Mire la hora que es, usted siempre llegando tarde. Yo era chiquitico y yo, mamá, mírele, el niño está cansado, usted nunca tiene tiempo para nosotros. Y papá no le tiene miedo al demonio. Señorita, llega mi papá, dígame si esto no le emperra, con estos dos dedos y le hace a mi mamá así. Y mi mamá así. Pero sí. Y yo, papá, lo van a matar. Y papá, shh. Y como si fuera poco, llega y hace, shh. Hablamos cuando te calmes. Todas las señoritas están así, cuando me calme. Se calmará su madre. Claro, mi mamá estaba así, cuando me calme. Pues yo no me pienso calmar. Y yo, papá, ¿qué hago? Y mi papá no le tiene miedo al diablo. Papá llega y me dice, mijo, traiga la Biblia.
Y mamá, no traiga nada, ¿cómo se le ocurre? Y papá, si ve mi hijo, está hablando en lenguas. Y mamá, idiota, ¿cómo se le ocurre? Y papá empieza, santos espíritus. Y mamá, así es como se defiende. Uy, niñas, jamás reten a un hombre. Porque nosotros, señoritas, somos inmaduros. Hasta una edad muy temprana de 55 años. Sí, nosotros somos infantiles hasta los 55 años. De ahí en adelante, la adolescencia. Pero hasta los 55, y mamá le daba por decir a mi papá, así es como se defiende. Y papá llega y dice, pues no. Y yo, papá, ¿qué va a hacer? Y papá empieza, ¡jame! ¡Jame! Y mamá, ¿qué está haciendo? ¡Jame! Y yo, papá, ¿qué hago? Y papá es tan descaro que dice, dame tu energía, Gohan. Y yo, bueno, Kakaroto, ¡jame! Y mamá, ¡ah! ¿Cómo se le ocurre? ¡Maldito insecto! ¡Jame! Hasta que mi mamá llega y dice, ¿ah, sí? Pues le voy a decir a mi mamá, a su suegra, que venga a vivir con nosotros. ¿Para qué, mi amor, si ya nos calmamos tan boba? ¿Cómo se le ocurre invocar a Chen Long? No, espere, mi amor, no se vaya. Y mi mamá empieza a irse. Espere, mi amor, no se vaya. Espere, mi amor, espere, espere, mi vida, mi vida. Y llega mi abuelita, la suegra, y le hace a mi papá. Muchas gracias, México, los amé. Que siga el aplauso para el liberado, el chino. Me van a parchar. Pero bonito, güey, o sea. Yo diría que dulísimo. ¿Cuántos años tienes, chino? 30. 30 años. Igual que la ¿De qué otra. Ciudad de Colombia? De no ya, conocemos. Ya no, igual ya no vale verga, sí. Vale, mal. Ya preguntamos hace rato. ¿De Colombia eres? Sí. Oye, ya no sé qué más. ¿A qué te dedicas, me dijiste, güey? Comediante. Ah, ¿eres comediante de tiempo completo? Sí. Muy bien, ¿y qué tal? ¿Ya comiste? No. Pues una vez al día, uno aguanta. ¿Qué es lo que más comes? Aparte de pensaron, pito. No, ¿cuál es tu no platillo es favorito? De aquí de México. Ahora, ¿cuánto tiempo llevas México? Aquí en México? Yo una semana. Una semana, ¿y qué es lo que más te ha gustado? Me ha gustado las tortas. ¿Las tortas? ¿O sea, una sí torta de qué? Ay, pastor. Espérese, no le soplen, a ver si la cago. Pastor y... ¡Torta suadero de pastor! ¡No mames! ¡Torta de pastor! Suadero, no existe, güey. O sea, bueno, hay no, algo que se llama gorditas. Wey, nada más gorditas también, están ricas. ¿Te gustan las gorditas? Sí, me gustan las gorditas. Es que este güey quiere con todo pur de patos, ¿no? Así... Morenitas, gorditas. Y cojas. Bueno, la persona que te va a rostear no está para nada gordita. De hecho, le ha echado muchas ganas al ejercicio. Y eso está muy bien. Cuiden su salud para que duren. La maestra que todos aman es la que te va a rostear. Reciban aquí en el escenario, Alexa Suart. Ay, Jesucristo, ¿qué te pasa, hermana? ¿Ya ahorita o me dejas terminar de trabajar? ¿Qué culero envejeció, Chicken Little? Ojalá pierdas en el juego del calamar. Yo estoy acostumbrada a que todo lo que llega de Colombia quita el sueño, no al revés. Diste menos alegría que la vida sexual de la pelona en junio. No sé si seas chino, pero sí tienes el pito chico. Sí, 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 pero de a cómo tienes el cable USB-C con luces.
Estuvo más divertido el oso. Pero el que hicieron los infieles. Alexa viene de Alicia en el País de las Chacharillas. Ha de haber sido la mancha de aceite con estopa, estoy segura. Yo sí quisiera ser chino, pero para no entenderle a tu rutina. Colombia, perdónanos. Tratamos de reírnos, pero estuvo en chino. ¡Un aplauso para el chino! Y un aplauso también para la maestra Alexa Suárez. Gracias, mi querido chino. Es todo de tu parte, o como dirán en tu país. No tengo idea cómo va. No tengo perra idea. Vamos con el último comediante de la noche. ¿Están preparados, sí o no, Marque Teatro? Que venga aquí con un fuerte aplauso. Reciban a mi querido Charlie Mooney. ¿Qué pedo, Pur? ¿Cómo están? Pobre del güey de aquí abajo, ¿no? Cada que me mueva. Güey, hay una ventaja de tener falda, fuera de broma. Piénsenlo bien, amigos, que traen pantalón ajustado. Yo nomás digo, piénsenlo, los huevos están apretaditos, güey. Están así. Están todos tristes, güey. Yo no. Cuando traes falda por primera vez, lo primero que vas a hacer, güey, es esto. Automático, güey. Cualquiera. Y es increíble la libertad. Yo no sabía que podía hacer esto, güey. Tocar los huevos al piso. Yo no sabía, güey. Está perrísimo. Pero es mucha libertad, güey, porque vas caminando. De hecho, me tocó temblor aquí en Ciudad de México, güey. El que subo ahorita, yo estaba bien acostadito y empecé a ver cómo se mueve todo. Y yo... Está temblando. Güey, no hay pedo. Yo bajando tranquilo, pero el güey de abajo... ¡Ah, no mames! Porque era un pedo. Y es una felicidad, porque encontré pantalón, los huevos estaban apretados, estaban de derecho. ¿Qué pasó, izquierdo? Siento calor. Normal. Cuando me los quité y me puse falda, mis huevos. No mames. ¡Qué libertad! No a huevo. Y eso me hizo pensar muchas cosas. Por ejemplo, me liberó de muchos pedos. ¿Cómo? Tranquila. Tranquila. Güey, es una pregunta obvia que me van a hacer. ¿Traes algo abajo? Y no son las mujeres, son los vatos. Acá de compas. ¿Traes algo abajo? Y yo... No. No, pero está muy perro. Me descubrí talentos muy mamones. Por ejemplo, sé imitar dos caricaturas que no sirven para ligar, pero a la vez sí. Uno de ellos es Goofy o Tribilín. No sé cómo lo ubiquen aquí, ¿va? ¿Se acuerdan de él de puta, qué ofertón? Ese güey. Para coger... No sirve, güey, porque está... Y te viene... ¡Ah! ¡No! Y el otro que sí me sirve para ligar es el rey Julien. ¿Sí se acuerdan de él, no? El, oye, ¿quiero tu sacrificio? No, ¿verdad? Estoy viendo sacrificio. Ese güey. Sí ligas, güey. Sí ligas. Porque ¿se acuerdan de la película cuando estaba una osa peluda gorda en una motito? Y llega... Es que eres tan grande. Gorda. Y peluda. Cuando lleguen con su mujer y no esté depilada, van a llegar y... Es que eres tan grande, gorda y peluda. Y hagan lo mismo con los hombres, güey. Van a verlo todo así, gordito, güey, peludito, lo van a hacer. Es que eres tan grande, gorda y peluda. Está perrísimo. Otro talento que descubrí es que me di cuenta que los millennials van a ser los próximos fantasmas. Eso va a ser muy triste. Porque acuérdense que antes tenían economía para ser fantasma. Tenían una mansión, mamón. Ahorita no he visto un fantasma en una casa del Infonavit. Yo no veo eso. El fantasma en la mansión es como, ¡ay, tengo un chingo de espacio! Mira mi sala comedor, ni sé qué es eso, pero tengo sala comedor. Un fantasma en una casa del Infonavit, ¡ay, me atoré!
¡Ay, la sala y el comedor! ¡Ah, mira qué bien! Pero piénsalo bien, los fantasmas actuales ya no tienen la misma energía, güey. Tienen ansiedad. Vean TikTok. Antes te movían la casa, güey. Ahorita es como de, ¡fuh! Te movió el pelo. ¡Fuh! Salte de mi casa. ¡Fuh! ¡Fuh! ¡Ay, no puso filtro! ¡No! O sea, no. Es una mamada. Pero también me cago que empecé a ver que la inclusión llegó a las películas de terror. Pero de la manera incorrecta. Piénselo bien. Una verdadera película de terror inclusiva sería un asesino serial en silla de ruedas. Que está emputado en su casa y de... Me caga la gente que camina. Que tú veas caminando en la calle así de... Y el güey... No mames, no mames. Llegues a una bajadita y tú... ¡Ah! Y el güey... Pero todavía más cabrón, más inclusivo. Un asesino serial con síndrome de Down. ¡Ay, se acaban de reír un inválido! ¡No mamen! O sea... ¡No, no mamen! ¡Ni menos aquí, güey! Ahí les va, cromosomas para todos. ¡No pasa nada! ¡Cromosomas para todos! ¡No pasa nada! Todo está bien. Eso no asegura. Es que imagínatelo, güey. Casita del Infonavit. ¿No? Empiezas a caminar. Y enfrente, güey. ¡Ñaña! Y tú, ¡ah, bebé! ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? ¡Ay, ya! Yo, ¡ah, no, no, güey! ¡No! Es que, a ver, yo tengo un primo con síndrome de Down. Él me dio el chiste. En Halloween. De hecho, él me da muchas ideas. Me ha dicho que podría existir una ciudad con puro síndrome de Down. Y me lo dijo enfrente de mi tía. Y yo estaba allá, Pimo, Pimo, imagínate una ciudad con puro síndrome de Down. Y yo, no. Y mi tía. Y yo. Y el vato, sí, Downtown. Y yo, no. ¿Dónde oíste eso? Ahí hay un downense. Es que piénsalo, güey. Tocarías el timbre y suena ding down, así a huevo. Lugares para hacer stand-up, sit down, claro. Actores famosos, Robert Downey Jr., claro. Un downense sería increíble. Un downense, Dan Alberto. Con un oficio, como abogado. Ah, perro, también tienen estudios. Que el vato llegue, güey. Y está así el juzgado. ¿Dónde está Dan Alberto? ¿Dónde está Dan Alberto? Y llega en chinga. Perdón, perdón. Disculpa el retraso, perdón. Y ya. ¿Qué? Llegó tarde, güey. Y es que así puedes imaginarte cualquier oficio, güey. Por ejemplo, yo imagino a Dan Alberto como Uber, güey. Perrísimo, está así en su Uber. Y... Con su rola favorita. Up and down. Up and down. Up and down. Ya sé. Y se escucha una patrulla, ¿no? Todo tiene down en downtown. Y el vato, oh, no. Y llega el oficial. Ay, qué pendejo. Ay, qué pendejo. Sí, diga oficial, bájese, por favor. Ok. Todo estresadito, Dan Alberto. Tranquilo. Y el otro. Guarde esa lengua. ¿Cómo le vamos a hacer? Y el otro. Le doy un abrazo. Y el otro, ¡sí! Y ya para acabar, lo puede asaltar en una bici, güey. Un cholo down. Que va en su bici bien feliz. Na, na, na. Y el güey, ¡órale, puto! ¡Túmbate con la bici! ¡Ah! ¡Ah! Esto fue todo de mi parte. Yo soy Charlie Mooney. Muchas gracias. Que siga el aplauso para Charlie. Tráetelo, tráetelo, güey, tráetelo.
Pinche vueltón, dije, ahorita se le sale un huevo y no, güey. ¡Ay! Ahorita va a empezar. Happy birthday, Mr. President. ¡Ay, ya, güey! Mi querido Charlie Munin. ¿Qué onda, hermanito? ¿Qué güero eres, güey? Sí, soy. O sea, el cojo quiere que lo conquistes. Y digo el cojo para no decir el chaparro. Sí, 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 sí tuve una pequeña así como de, ¡ay! ¡Ay! ¿Y ay, ese güero, ay? ¡Ay! Nada más porque vengo de vestir. Oye, ¿qué pasa, manito? ¿Qué dices, güey? Cállese los cinco, mejor. No, ya te tardas un chingo, güey. Como que se tardan en identificar quién fue el único pendejo que gritó en medio de la nada. Ah, sí, fui yo. El daunense. Y te dijo Tawens el güero, güey. Oye, mi querido Charlie, ¿de dónde eres, güey? De Guadalajara. De Guadalajara, alama. Así, jalisciense puro. ¿Y así son todos güeros allá? Ah, yo pensé que putos, pero sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Oye, ¿y desde qué edad empezaste a usar falda? Hace 6 años ya. Yo desde que te conozco ya sí, traes sí, sí. La falda. Sí, ya llevo 6 años sin usar pantalón. Ya. ¿Y cuántas faldas tienes? 7 para cada día de la semana. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Y a ver a qué huele? Ah, te creas. A obo. No, sale así una. ¿Y usas calzones? ¿Siempre usas calzones debajo de la falda o no siempre usas calzones debajo de la falda? No, no, o sea, a ver, legalmente tengo que usarlos. ¿Legalmente? Legalmente, porque ¿por sería qué exhibicionismo. Legalmente? Sería exhibicionismo. ¿En serio? Sí. ¿Viene en la Constitución? No sé, pero el poli me la hace de pedo, güey. Muy bien. ¿Quién es el que va a pasar a rostear? Mira, te va a pasar a rostear el mismísimo máster del Mapo Favó. Tú que hablaste de el eso. El Mapo Favó. El mismísimo máster del Mapo Favó. Reciban aquí al tío Robert. Mapo Favó. Mapo Seu, seu, Pumas. Alexa, mi marido sueña contigo. ¿Tu marido sueña conmigo? Se va a agarrar parejo, güey. Sueña mucho ese cabrón. Es. Sí. A tu marido lo que le gusta son los de 40, yo creo. Porque... Ya, ya, tranquila, promiscua. No me podía concentrar con la verga parada. Atentamente, el cojo feliz. Y el señor de 31 años casado. Esto te traen cuando pides a Ibarreche por Temu. ¡Spoiler! Los dos son putos. Es la chava que tiene bigote y juega penales en la prepa. Dice el cojo que si te levantas la falda... Atentamente, el cojo. Dice la promiscua que ella también vota porque te levantes la falda. Dice el cojo que te ves mejor en falda que Alexa. Qué vergüenza tu ropa de puto. Pareces mancha de aceite. Entre su barba y su ropa parece catálogo de alfombras. Así se ven los putos en Escocia. Siento que así se vería la señora del catecismo si no se tomara sus hormonas.
Qué culero que se ría del síndrome de Down este pinche retrasado mental. La única forma en que te verías más pendejo sería que fueras chino y colombiano. ¿Ya se dieron cuenta que entre la chamarra del chaparro y la falda de Charlie hacen match? Che, es joto. ¿Una falda? ¡Qué joto! Al rato te vas a andar poniendo ponchos. ¡Córtale, mis chavos! Iba a decir algo horrible y me lo aguanté. No, sí. Tengo límites. Dilo, tú no traes falda, a ver, tú no traes falda, tú no usas ponchos, a ver. Córtale, mi chavo, es lo que le dijo la morra con cáncer a su doctor. Les dije que no era buena idea, les dije, yo me autocensuré. De arriba parece Z, de abajo parece J. El chaparro presenta como niño gritón de lotería. Lo único bueno de tu rutina es que ya nos salieron los colombianos. Usar falda se siente padre, también se siente padre hacer reír, ¿por qué no lo intentas? Te vuelves a dar otra vuelta de esa y te partimos tu madre. Hola. El cojo quiere usar falda para ver si así le salen los huevos. Atentamente, Alexa. Eres un ridículo para vestir y te lo dice un güey de 44 años con bermudas. Tu primo con síndrome de Down te presenta a ti como su primo pendejo. Ojalá que te hagas novio del Sammy de Hermosillo para que la muerte te quiera llevar. El aplauso fuerte para Charlie y para todos los personajes de esta noche. En la mesa tuvimos a Alexa Swart, Chaparro Salazar. Gracias por los regalos, gracias por los obsequios. Sí. Gracias a la pelona, gracias al Sammy de Hermosillo, a los señores, a todo mundo. ¡Qué bonito amor! ¡Feliz Día del Amor para todos! Espero cojan mucho amor, hoy. ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡Muchísimas! También nos hago gritar cosas bonitas, güey. ¿Sí? Sí, Jorge, no sé. Pero Jorge el gay. Prepucio de perro, como cosas. Hay que gritar cosas locas. Que Jorge, güey, el gay encuentre el amor, ¿sí o no? Ya lo encontró. ¿Verdad, pendejo? ¡Cámara! ¿verdad, puto? Sí soy bien gay, a ver. No. Ah, ya, pinche Jorge el gay, salte de ese cuerpo, chaval. Jorge el gay acosador es ahora, ¿no? Bueno, pero gente, se les agradece mucho. Recuerden que pueden formar parte del micrófono abierto los miércoles en el Woco para probarse y ver si son capaces de venir, aunque a veces les damos pase directo a los internacionales, la verdad, porque... Pues, o sea, ¿qué sí quieres decir? No, nada. No, pero de verdad, se les quiere mucho. Chequen las fechas de Pur de Patos porque pronto podrían estar en su ciudad, tío Robert. Sí, vamos para Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Guatemala. Muchos lugares, chequen las fechas ahí. Guatemala también. Gracias. Guatemala también es bonito, también merece. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias.